Bueno, antes chicos de comenzar con el vídeo, vamos a hacer la ronda de saluditos, que ya sabéis que si no seguís a Patri y a mí en Instagram, ¿vale? Este es el de Patri, este es el mío, obviamente, y en Twitter si queréis también, para mandarme mensajes y hablar con vosotros, os saludaremos siempre y cuando os pongáis, oye, salúdame por mensaje o por lo que sea, así que va a empezar Patri con su ronda de saludos. Saludos para Tony Ramos, Mauro da Silva, Adrián González, Cristian Martínez, Monse Lugo, Chuy Sánchez, Daniel Won, Asiro Ner 10, Manes Inecio, Luflo Pérez, Antonio Cepeda, Carlos Spahn, Alan Alessif y Juan Daniel Campos Cerva. Vale, pues ahora voy yo con mis saluditos para Pablo C56, Ezequiel Villar, DLM Capriel, Julio 2003, Richard, Esca Fernando, Gibby Mart, Padilla Ernesto, Roberto Omar, Isra Proof, Trujillo Chuy, Carlitos Plus, Daniel, Ortigoza, Chuy Sánchez y Rojas Maya, chicos. Así que ya sabéis, si queréis vuestros saluditos, seguidnos en las redes sociales y ponernos un mensajito. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo de reaccionando a las jornadas de México, ¿vale? De los partidos de México, en este caso, la jornada 2, ¿vale? La jornada 1 que le hicimos. O sea, hicimos la jornada 1, pedimos, creo que fueron 1500 likes o así, llegó a y va por 2300, ¿vale? Gustó la serie. O sea, me habéis hecho saber que os gustó, nos habéis hecho saber que os gustó, entonces vamos a seguir con ella, siendo pues cada semana pidiendo una cifra de likes, así que bueno, viendo que sois capaces de superar los 1500, vamos a pedir 2000 likes y como sé que vais a llegar para hacer la jornada 3 y así sucesivamente, así aparte de poder ver todos los equipos cómo van jugando, qué goles van metiendo, nos vamos entrando un poquito más de cómo van. De las mejores del portero que vaya de moda, de los mejores delanteros y pues jugaditas así entre medias. Ya sabéis que son goles, jugadas y atajadas. Así que en este caso, como digo, veremos bastantes equipos, bastantes jugadores. Y bueno, todo depende de la jornada, ¿no? Se haya dado mejor o peor, chicos. Así que nada, espero que os guste muchísimo. Apoyo a todos los equipos, ¿vale? Ya sabéis que no somos de ningún equipo en concreto. Y nada, dicho esto, suscribiros si no estáis, muy importante, ¿vale? A ver si llegamos a los 46.000 hoy, estaría genial, quedan apenas 300. Y dejar un like a su tope. Vamos allá. Vale, chicos, pues vamos a empezar con las mejores atajadas. Empezamos en el América 3-0 Atlas. Vamos allá. Vale, América por la izquierda. Ojo, ojo. Los Sergates la pone. Ojo solo. ¡Uf! ¡Qué reflejo! ¡Madre mía, eh! Vaya reflejos ese portero. La verdad es que increíble ese portero. Aquí lo vemos. José Hernández del Atlas. ¿Cómo la pega ahí? Creo que es Oribe Peralta. Y vaya para dónde se hace. Vale, Sebastián Sosa. Vamos allá. Bueno, lo hemos visto ya. Ah, joder, qué rápido, macho. Uf, cómo vuela ahí a contramano, ¿no? A ver, vamos a verlo bien. ¿Cómo hace? ¡Pum! Increíble, de gato esa parada, ¿eh? Cero Monarcas, cero Santos. ¡Pum! Brutal, brutal. Luego le daremos un repaso a lo que es la tabla, ¿vale? Lo pondremos en pantalla y tal y le damos un repasito. Alfonso Blanco. ¡Uy, bola, cuadra! ¡Madre! ¡Qué salto! ¡Pum! ¡Qué bueno, eh! Iba a las cuadras de tiro. Alfredo Saldívar. ¡Ay, va con el pie, chaval! ¿Cómo se ha abierto ahí? Mira. Se rompe. ¡Más, qué dolor! Mira, está con el dolor, macho. Raúl Gudiño. Raúl Gudiño lo hemos visto por aquí, ¿eh? ¡Uf! Ah, vale, ese es el que vimos que tocó la escuadra, pero este lo vimos Patrio en directo, pero no sé. ¿La tocó? La roza. La roza, pero yo... Es la que te dije yo, sí, que la rozaba. Sí, 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 la llega a rozar. Bueno, vamos a ver la repetida, que solo se ha visto una vez. Que la pega... Creo que es Elías Hernández el que la pega por banda. La roza un poquito, pero yo creo que no modifica la trayectoria del balón. Creo. No. Bueno, mejores atajadas, chicos. Vale, ahora vamos allá con las mejores jugadas. Vamos allá. ¡Uf! ¿Cómo lo ha...? No me he enterado. ¿Lo ha roto? Mira. Desde el principio. Mira. Toma. Los dos cayéndose por allí, chaval. Flipa. Qué buena. Venga, hasta luego. Ahí creo que luego no finaliza en gol, ¿no? Ahí es que... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Encima gol! Increíble. Querétaro versus Pachuca, vamos a ver. Ah, este es un tacón. Otro tacón ahí. Estamos viendo ahora recital de taconcitos. ¡Ojo! ¡Ojo la dejada! ¡Qué buena! Uy. ¡Qué dejada de cabeza! ¡Qué buena, eh! ¿Con qué precisión le deja el balón de cabeza? Increíble. Vamos ahí a Oribe Peralta, que como la deja de espuela también. Ojo. Toma, venga. Madre. Chao, hasta luego. Ahí te la dejo. Toma porrita. Esta la vimos en directo, Patri y yo. Me acuerdo yo, la porrita sí, que la hace. Agarro. Con el estadio todo mojado. Bueno, vemos el pinchisco. Controla ahí, toma. ¿Cómo le viene el balón desde arriba y controla? Madre mía. Increíble, increíble, mejores jugadas, la verdad. Me va justo al pie, ¿sabes? Sí, 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 o sea, perfecta. Me gusta, los mejores goles, a lo que mola, los goles, los golazos. Vamos allá, ¿qué hay por aquí? Vamos a ver,
UNAM versus Necaxa. Pumas, ojo. Uf, mal. Qué golaz. De medio chilena, ¿eh? O sea, es como una especie de medio chilena ahí. Como... Toma. Uf, Alan Mendoza. Golazo. Pero chilena no ha sido. No, ha sido como una especie de tijereta, ¿no? Ahí lo vemos. Toma. Ha sido como una especie de tijereta en el suelo. O sea, sin elevarse. Buen gol, buen gol. José Torres, del Puebla. Vamos a ver, José Torres. Este men... Controla... Reviento. Madre mía, chaval. Joder. Vaya misil, ¿eh? ¿Qué te ha parecido este, Patri? Un golazo también. Fue increíble ese. Ojo de Gignac. Gignac que no se queda sin marcar. Cada jornada ahí está de cabeza. Qué raro Gignac de cabeza. De cabeza, bueno. Tigres de cabeza que siempre... O sea, Gignac es que es increíble. No se queda jornada sin marcar. Matías Fernández, del Necaxa. Vamos allá. Así, con toda la potencia... ¡Uy, bo! Me he volado por arriba, ¿no? Pero por encima... Pero por la del portero, o sea... Que está el portero debajo. ¿Qué dices? ¡Pam! Mira. Eso sí salta el portero. Yo creo lo que coge, coger, claro. ¿No? Oye, Diego Jiménez, que no lo he visto en mejores jugadas. Y qué golazo de Diego Jiménez. Brutal para poner el 2-0. Es que increíble, ¿eh? Sí. Los deja rotísimos. Deja tirado, ¿sí? Es que los deja rotísimos a los dos. Es que los dos, además, por ahí mismo lo toma. Hasta luego. Y ya, pues, define genial. Brutal, brutal. Alan Mozo, de Pumas. Vamos a ver, que controla ahí bien. Se va de uno. Madre mía, qué cañito, mao. Qué golazo. Qué golazo con el cañito incluido ahí. Vemos que se escora ahí. Justo lo toca un poquito. Pum, cañito. Y la definición, brutal. Se llama cañito. No, por no, porrita, un cañito. Increíble, muy, muy buenos goles, la verdad. Vale, chicos, pues aquí tendríamos la clasificación de la Liga MX en apertura, ¿vale? Y bueno, pues irían Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Tigres con 6 puntos, sus dos partidos ganados, ¿vale? Luego tendríamos al Querétaro después con un partido ganado y otro empatado, y luego ya el América con uno ganado y otro perdido, dos jugados, ya sabéis, que, bueno, están ahí... De momento arriba Cruz Azul, Pumas, Monterrey, Tigres, que luego vemos por abajo, así un poco más reseñable de los que nos acordamos, el Santos, que va por ahí también con un partido ganado. Luego tenemos Cruz Azul, ¿eh? Al Chivas. Va segundo. Sí, no, Cruz Azul segundo, cuidado. Y Chivas que va, lleva 0 puntos también, Chivas tiene que espabilar, ¿eh? A ver si es verdad que acabamos de empezar, ¿no? Pero, bueno, ahí vemos. ¿Dónde está Chivas? Chivas está aquí abajo, Chivas Guadalajara. Ah. El 15. Y como vemos, pues por goles a favor 5, pues los que más goles llevan son los que van ganando. En este caso, Pumas. Así que nada, chicos, por aquí quedaría la clasificación también, que ni tan mal. Bueno, chicos, pues hasta aquí la jornada 2 de la Liga MX. Ya sabéis, si queréis más ligas, más diferencia, pues Argentina, queréis Colombia, Perú, yo qué sé. Cualquier otra liga, me lo ponéis por los comentarios, también nos escucharemos, Patri y yo, para hacerlo. Y de momento, pues bueno, esta Liga Mexicana, que se nos va con Pumas y Cruz Azul como más destacado por ahí arriba. Tigres también está bastante bien. Sí, es verdad que los goles me gustaron más lo de la primera jornada. A mí también. Hubo como pero más... Porque hubo como más chicha, sí. No sé. Hubo más goles, más atajadas, mejores jugadas, o sea, más jugadas. Sí, es verdad que los goles que se ha metido son buenísimos, pero en menor cantidad, hay menos. Así que nada, esperemos que la liga siga, que sigan habiendo muchos goles y tal, para que nosotros podamos seguir reaccionándolo aquí con vosotros. Que os haya gustado muchísimo, ya sabéis, 2000 likeazos, suscribiros si no estáis, compartir el vídeo con todos, darle a la campanita, muy importante, no lo he dicho nunca en ningún vídeo, darle a la campanita para que os notifique YouTube, porque si no, no notifica a nadie. Y además, sí. aunque la hayáis dado, tenéis... Hay veces que ni notifica. Claro, quita, o sea, hay veces que la quita la campanita, así que darle a la campanita, muy importante, para que os notifique de todo, chicos. Espero que os haya gustado y aquí nos despedimos, chicos. Chao. Venga con el tito del FIFA, éxito se quisa, el plaf lo autoriza, se vicia, no te compares a este séquito porque haces pifias, tratamos con cariño al mando, un gol por caricia, de la cantera de la Juventus, con clase, fuimos la inspiración para el David de Miguel Ángel, es arte, convertido en fútbol, no hay quien los frene, 3 o 4 directos semanales se vienen, y eso es tremen, ¿quién los controla? Tanto tiempo en el gimnasio, ¿cómo no van a saber subir la bola? Esto va dedicado a todos tus suscriptores, hoy solo son 1000, mañana seremos millones. Yeah, es el plan, tío, con el tito del FIFA.